catedrático da Facultad de Biblioteconomía e Documentación da Universidade de Barcelona. É unha persona que con unha formación como filósofo, diplomado en biblioteconomía e documentación e tamén doutor en ciencias da información. Realmente, o seu ámbito de investigación son as técnicas, perdón, son as técnicas aplicadas a documentación e dunha forma moi especial o que son as aplicacións dixitais. É autor de varios libros sobre estas mesmas cuestións e, ao mesmo tempo, pois, é un destacado investigador, sendo investigador principal de varios proxectos do Plan Nacional de I+D+i e, actualmente, codirixe un proxecto de investigación sobre o acceso aberto á ciencia en España. E tamén é coordinador da rede temática sobre datos de investigación. É dicir que, ademais, é coordinador de varios proxectos de investigación avalados pola Generalidade de Cataluña. E, en fin, estamos editor tamén da revista BID, de textos universitarios e de biblioteconomía e documentación, membro do Consello Asesor da revista El Profesional de la Información. É dicir que estamos ante unha persona que ten un amplísimo currículum e rompe con ese especie de mito de que os documentalistas solo estaban para servir libros nas bibliotecas, non? Realmente, hoxe está claro de que esta profesión se reinventa ca tecnoloxía, cas aplicacións dixitais e afectada pola caída do peso do libro e do uso das bibliotecas, resulta que agora mesmo é unha das profesións con maior futuro na sociedade da comunicación. Bueno, pois con vos, Ernest Abadal, que nos falará sobre as tecnoloxías de información e documentación. Muchas gracias por la presentación. ¿Se oye? Sí. Bueno, uy, me pongo aquí en mal sitio. El objetivo de la presentación es mostraros las aplicaciones generales de la tecnología a los archivos. Antes, aquí había unas compañeras vuestras que están en Galiciana, pero yo sí que querría saber así, ¿cuántos de vosotros trabajáis en archivos? En bibliotecas, ¿hay alguien también? En archivos, la mayoría, todos, prácticamente todos sois profesionales. Y bien, después de las dos presentaciones anteriores referidas a procesos de digitalización, esta quizá tiene una perspectiva más amplia en el sentido de intentar repasar cuáles son, en qué ámbitos nos puede ayudar la tecnología para todos los procesos que se llevan a cabo en los archivos. Y bueno, veremos aplicaciones generales para los recursos documentales y también para la difusión y unas consideraciones finales. Sé que la idea es esta, es mostrar cuáles son las principales aplicaciones de las TIC a los archivos y mostrar también casos de buenas prácticas. Jesús, en su presentación, ha indicado casos de buenas prácticas. El NARA es un ejemplo, aquí va a volver a salir. Yo creo que siempre es útil, además de lo que os podamos contar, pues tener esos casos de buenas prácticas y que los tengáis como referencia europeana que os ha comentado antes Mercedes y pues para luego con calma mirar a fondo esas partes. Bien, la semana pasada fue el Día Internacional de los Archivos. No sé si estabais al caso, si hicisteis también celebración. Bueno, pues eso fue hace poco, ¿no? Entonces, los de la Asociación de Archivers y Gestores Documental de Cataluña, la Asociación de Archiveros, pues y difundieron este manifiesto en el cual las cinco líneas que indican de abajo, que ahora os leeré porque atrás no se ve, ellas veréis que están también muy relacionadas con las tecnologías, la aplicación de la tecnología a los archivos. Una, la apertura de los archivos y sus datos. Archivos abiertos, esto lo veremos luego, ¿no? El fomento de la transparencia institucional, la provisión de acceso a la información de calidad y auténtica y
reforzar la función social y la reutilización del patrimonio documental. El patrimonio, datos abiertos, acceso a la información. Para esas funciones, esas líneas estratégicas, las tecnologías evidentemente son muy importantes. Bien, un primer contexto de lo que piden los usuarios, que nos va a decir por qué y para qué son importantes las TIC en los archivos. Los usuarios, sean de archivos, sean de bibliotecas, lo que quieren es hacer lo mismo que hacen en su vida cotidiana. O sea, que quieren acceder a todos los recursos y a todos los servicios a cualquier hora, en cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Eso es lo que pide el usuario, y vosotros que trabajáis en archivos, pues eso muchas veces no entienden cómo es que este documento no está digitalizado, cómo es que este servicio yo tengo que venir a... Digamos, la tendencia es esta, esa es la demanda, y lo que tenemos que hacer en archivos y bibliotecas es intentar... en la medida de lo posible, porque los presupuestos son lo que son, etcétera, etcétera, pero adaptarnos a esta manera de funcionar que nos piden, ¿no? Entonces, las TIC, en ese sentido, tienen que apoyar esas líneas estratégicas. Eso lo retomaremos un poco al final. No tiene sentido implantar programas TIC sin que esto encaje en una línea estratégica del archivo o de la biblioteca. Veréis también que vamos a presentar muchas vertientes y que quizá no se puede estar en todo. Entonces, en vez de implementar muchas, quizá pues estratégicamente el archivo tiene que ver en qué se concentra y entonces buscar la tecnología más adecuada para ello, ¿no? Bien, y una última consideración previa de contexto de las TIC. Eso es general para todas las tecnologías. Esta interoperabilidad, pues hay programas, hay plataformas distintas y luego hay unos protocolos que me permiten que los datos puedan moverse por aquí. Y eso es un marco, el frame que tienen ahora las TIC. La estructura abierta, antes pues Jesús también ha comentado algunos programas de software libres. Bueno, pues eso también es un ámbito que en caso de archivos y bibliotecas existe. Y trabajar en la nube. No solo los datos, sino el software, el hardware. En el caso de las últimas adquisiciones, yo de archivos, ese ejemplo no lo conozco, pero en bibliotecas, el último programa de gestión de bibliotecas que implementaron en el Consorcio de Bibliotecas de Cataluña, el programa está en la nube, el hardware está en la nube, digamos, ya han ido incorporando esta tendencia en cualquier aplicación, ¿no? Bien. Esto es un poco de contexto. Tenemos estos usuarios que nos piden trabajar en un archivo como viven en la vida cotidiana y unos condicionantes generales de las TIC. Entonces, vamos a hacer un repaso, digamos, la charla es ir viendo en los distintos ámbitos en que las tecnologías nos pueden ayudar. En aplicaciones para la gestión integral del archivo, sea un archivo histórico o sea lo que llamamos la gestión documental o un archivo administrativo del día a día. En la parte de recursos documentales, aquí saltaré cosas pues porque ya se han visto. Y otra parte muy importante, la difusión. Y luego aquí, pues, luego Javier, él también incidirá en cuestiones estas. O sea que las perspectivas, las líneas en las cuales las tecnologías son útiles para la gestión de los archivos son muchas. Y vamos a ver un poco algunas de ellas, ¿no? En primer lugar, el programa de gestión de archivos. La mayoría, imagino, estáis en archivos históricos o algunos mixtos que también tienen una parte histórica. Este tipo de programas, como sabéis, se ocupan de informatizar los procesos de ingreso, descripción, consulta, transferencia que se hacen en un archivo más bien de este perfil, un archivo ya permanente cerrado, histórico, ¿no? Todos ellos siguen las normativas, las IJG, las encabezamientos de autor, etcétera, etcétera. Eso ya se han ido adaptando. Y aquí os he puesto ICA-ATOM, es el que comentaba antes Jesús, creo que ahora ya se llama solo ATOM, que es un programa que está avalado por el Consejo Internacional de Archivos. Y DGR, DGBIS o Albalá.
imagino, pues en muchos de vuestros archivos, algunos, quizá no tendréis estos, pero serán parecidos. Estos sistemas de colección de archivos, os he puesto aquí la transparencia galiciana, la parte del archivo, que está muy bien. Una de las vertientes de estos programas de gestión de archivos que los usuarios, digamos, perciben más rápidamente es la consulta a los fondos, digamos, la interfaz de consulta a los fondos. Aquí os he puesto, en el caso de Galiciana, la página de consulta. Claro, se puede ir por todos los niveles de descripción de las ISAT. Luego tenemos, aquí tendríamos la página de consulta. Aquí tenemos la lista de resultados, es la carta de Ramón María de Valle Inclán a Plácida Castro. Es un documento que está, ahora no me acuerdo de qué archivo está, Pues, entonces, tenemos, digamos, la página de consulta. Aquí tenemos el resultado, el listado. Este listado ya es evolucionado, digamos, no son los primeros interfaces de consulta de archivos que eran muy básicos. Aquí tenemos ya la visualización de la imagen, tenemos esas nubes allí, ya nos sitúa en el archivo el productor, los descriptores que incluyen aquí. Y luego ya vamos al documento donde tenemos el área de identificación, el título, todos los campos y la jerarquía, digamos, lo que les cuesta mucho entender a los usuarios que consultan los fondos de archivo es la jerarquía, fondo, serie, expediente, documento y eso cómo se mantiene y aquí en esa visualización tú puedes seguir la jerarquía y ver si estás a nivel de serie, estás a nivel de fondo, estás a nivel de conjunto de documentos o de un documento concreto. Ese es un ejemplo y yo creo que está muy bien resuelto. Aquí lo puedes exportar a formatos normalizados, o sea que aquí tendríais la parte está bien, muy bien resuelta. Os he puesto algún otro ejemplo de los archivos de Estados Unidos. Esa otra interfaz de consulta que sigue ya quizá un poco más el modelo de Google, una barra única, aunque puedes ir a buscar también por la búsqueda avanzada por campos, una visualización ya con tipo de cita bibliográfica. Y, bueno, lo mismo, esto es lo que dejó escrito Robert Kennedy para la muerte de Martin Luther King. El documento este que forma parte de uno de los fondos del reverendo. Y aquí tenemos también la descripción del documento, que seguiría la anterior. Y aquí otro ejemplo, aquí veréis, hay diversos, y lo he puesto por otro motivo. Esta es la British Columbia, es una región de Canadá. Aquí usan, es uno de los archivos, colección de archivos que usan Atom, ICA-Atom, y que lo tendríamos, si alguien quiere ver cómo está ICA-Atom en marcha en un sitio desarrollado, es la British Columbia. Y aquí lo que vemos es que se puede ir buscando por materias, por personas, por lugares, por instituciones, que esto es un tipo de demanda que los usuarios cuando consultan fondo de archivo, pues a veces tienen porque les cuesta. Bueno, yo quiero buscar por una persona en concreto, por una materia, que ahora la indexación en materias, pues también ya hace unos años que se van incorporando a los archivos, por un lugar concreto. Y esto es buscar por índices, digamos, buscar por índices es un elemento que a los usuarios les facilita también la consulta. Y la City of Sydney, que aquí este también está, el archivo este está muy bien presentado en el web. Bueno, esos serían algunos ejemplos de la parte del sistema de consulta, el front of, respecto al usuario. Este sería el segundo de los programas, serían lo que se llaman sistemas de gestión documental, que se ocuparían de la gestión de documentos. Este tipo de programas como Alfresco, Documentum, SharePoint. Quizá alguno de vosotros utilizáis alguno de estos instrumentos. ¿Alguien utiliza?
Este tipo, ¿no? Este tipo de programas se utilizan en los archivos corrientes, bueno, pues en empresas, organizaciones que ya ingresan los documentos por vía digital. El documento, el expediente se inicia en formato digital, entra en el sistema, va pasando por las distintas fases del proceso administrativo, bueno, y está ahí en la base de datos. Y hay un programa que su preocupación o una de sus funciones principales es controlar el flujo. El flujo, pues, ¿dónde está? En cada uno de los pasos para que veas si está, digamos, cerrado o en qué parte está. Bien, este aquí no, como que son programas de uso privado de instituciones o empresas. Aquí no os he puesto ninguna captura de pantalla ni he podido entrar, pero, digamos, sería la idea de funcionamiento de este tipo de instrumentos, es así. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos un máster que se dedican a estas cuestiones, digamos, a desarrollar o a implementar este tipo de soluciones en cualquier tipo de organización pública o privada que quieren tener el control global de toda la documentación administrativa que se genera. Bien. Otra cuestión que aquí ya no entro, porque es lo que se han dedicado antes Mercedes y Jesús, ¿no? Los fondos digitalizados. Aparte de lo que son los fondos de archivo, que eso ya se digitaliza, pero a veces en los archivos, y eso es una función que se comparte con las bibliotecas, pues tienen, además de los documentos administrativos o las bibliotecas de los documentos bibliográficos, tienen otras colecciones que digitalizan. Una de las típicas es la prensa. Y el fondo históricos, los que estáis en archivo, no sé, ¿alguno de vosotros también tenéis en el archivo fondo hemerográfico? ¿Alguien tiene? ¿Sí? Pero esa prensa a veces también está en bibliotecas. Pero el resultado final es que esas colecciones pues se digitalizan. O lo mismo pasa con fotografías o mapas. Y bueno, eso ya los procesos de generación, pues ya ha entrado antes, los escáneres. Y aquí sí yo que quería mostraros algunos ejemplos de archivos que han incorporado estas colecciones en su página web. Por ejemplo, aquí están los archivos británicos, que otro buen modelo, los archivos US Archives and UK Archives son buenos modelos para, en ese caso también, las colecciones digitalizadas. Esto es el archivo, Servicio de Gestión Documental, Archivos y Publicaciones del Ayuntamiento de Girona. Tiene un buen archivo. Y aquí tienen la colección prensa digitalizada. Y tienen, 2,8 millones de páginas desde 1795 hasta 2015. En el archivo de Girona, pues, tenían una colección que tenían allí el ayuntamiento, pues, compraba el diario de Girona, los sitios, y lo iba guardando. Y eso iba pasando al archivo. Y el archivo un día se planteó, tenía colecciones enteras de cabeceras que habían ya, digamos, no eran títulos vivos, y lo digitalizaron. Y aquí tienen este portal donde tienen toda la prensa de la provincia y un poco más. O galiciana, ¿no? Que también tenéis, he visto, pues una colección de hemeroteca con todos los títulos, digamos, de prensa histórica de Galicia, digamos, bueno, con este objetivo de conservar y preservar el patrimonio documental vuestro. En el caso de Sydney, aquí hay Atlas, la parte de cartografía. Esa parte de cartografía que también de cara a los usuarios como colección es muy atractivo y tiene, bueno, mucho interés. Yo creo fotografías, hemeroteca y Atlas son muy atractivos. Ellos tienen aquí un ejemplo de la parte de mapas. Bien, otra cuestión que ha dado respuesta antes Jesús es el de la preservación. Digamos, aquí es lo que vamos viendo, son distintos ámbitos en los cuales
hay unas preocupaciones y las tecnologías nos da o nos puede dar una solución, ¿no? El caso es facilitar el acceso a los futuros contenidos digitales, lo que llama, muy bien dicho tanto Mercedes como Jesús, la continuidad digital, cómo aseguro yo este proceso, ¿no? Yo había, en el pasado había colaborado con La Vanguardia y digamos, viví un proceso de pérdida, no sabían qué hacer con los documentos, cuando cambiaron de todo el sistema de redacción, que era con ATEX o no sé cómo se llamaba, digamos, eran unos equipos informáticos y un sistema de grabación propio. No podías entrar a los datos sin aquel terminal. Digamos, esto era un proceso muy habitual en cambios de generación digital en procesos y, digamos, ahora ya hay mucho más conocimiento, mucho más contexto y cuando hay esto, para que cuando hay estos cambios se prevea la solución para todos los fondos antiguos que estén accesibles. Aquí hay muchas publicaciones sobre la cuestión. Pocas soluciones prácticas, son costosas, redes, logs. Antes él ha comentado también la solución de empresas privadas que se ocupan de esto. Y aquí os recomiendo la página, si estáis interesados en este tema, la página de los archivos americanos. Aquí tiene, bueno, pues las estrategias de preservación de NARA. Aquí hay 7-8 documentos, programas de preservación. ¿Para qué tú quieres preservar? Aquí hay, digamos, en esos momentos ya hay mucha información sobre esta preocupación que de momento a veces se delega en grandes repositorios. Por eso os decía Jesús, bueno, pues quizás pues, si lo envío a un repositorio, cuanto más grande el repositorio, pues quizá esté más preocupado por ese tema e incorpore una solución para todos los contenidos que tenga en el repositorio. Pero en cualquier caso, esas grandes archivos nacionales, archivos estatales y bibliotecas estatales en estos momentos están todos muy preocupados por estas cuestiones y a veces pues, se hacen este tipo de seminarios muy centrados en cuestiones de este tipo que son, como habéis visto en su presentación, muy, muy técnicas. Y lo que interesa pues, es tener claro el objetivo, la estructura y luego a veces en este tipo de programas hay que contar con el apoyo de informáticos para que se adecúen también a los objetivos del archivo. Bien, otro ámbito que yo creo que muy importante y en el cual de momento creo que hay poca participación de los archivos y si no me desmentís, que son los datos abiertos. Fijaros que el cambio en lo que son los valores de nuestra sociedad de 5, 7, 8 años para acá, open, transparencia, esos son unos valores que están ya esparramados por todas partes y que, bueno, está muy bien que sean valores, pero luego aquí hay que darles contenido. Los open data, los datos abiertos de la administración, esta es un área en la cual yo creo que tendrá mucho recorrido. Aquí se trata de poner al alcance de la ciudadanía toda esa información que genera y tiene la administración con el objetivo, con dos objetivos. Uno, este es el de la transparencia, pero otro es también el de la reutilización. Este tipo de información que tiene la administración, quizá otras personas, organizaciones o empresas lo puedan aprovechar para generar otro producto. En el caso de NARA, que comentaba antes también Jesús, que son los archivos americanos, tienen un fondo audiovisual. Este fondo audiovisual ellos lo tienen open. Los del servicio de televisión de Cataluña, TV3, la jefe de documentación, que la conozco mucho, pues se fue a Estados Unidos, al NARA, le dejaron bajar, instalarse todo lo que quiso. Trajo horas y horas y horas de grabación de la invasión de la Bahía de Cochinos, de todo lo que tiene. Imaginaos lo que puede tener un país con presencia internacional, porque no tienen imágenes solo americanas, tienen imágenes de todo el mundo, porque está sistematizado y organizado. Pues ella
para los que trabajan en los programas esos informativos y también de documentación histórica. Se bajó todo este tipo, que ahora están catalogándolo con unos alumnos nuestros, pues lo bajó todo sin ningún problema y tienen los permisos para poderlo exhibir sin ningún coste. Esto es un ejemplo de este aprovechamiento de esta documentación administrativa, documentación que genera la administración. A nivel más visible y más también tecnológico, hay lo que se llaman los portales de datos. Esos portales de datos lo que te permiten es poder descargar los ficheros. Tú te puedes descargar los ficheros pues, del censo, del catastro, de las listas de funcionarios, todo. Lo que pasa es que a veces no sabes eso para qué te puedes utilizar, pero sí que empiezan ya a haber aplicaciones que reaprovechen esta información. Aquí tenéis el DataGov, que sería pues, organizado por temáticas, agricultura, clima, consumo, ecosistema, educación, energía, finanzas. Aquí pues habrá, imagino, los presupuestos de todo. Y estos datos tienen que estar en formato, digamos, interoperable. Pues si te dan un PDF, pues, hombre, es algo, ¿no? Pero, digamos, allí este PDF no lo vas a poder aprovechar para que otra aplicación aproveche los datos y genere otro producto, ¿no? Este es el caso de Estados Unidos, muy bueno, y el caso de Brasil. En Brasil, fijaros dónde llega la transparencia. Aquí vosotros podéis poner, si tenéis algún conocido funcionario público brasileño, ponéis el nombre y os sale la nómina. Lo que cobra Emir Schweiden, amigo de Mercedes y mío y de Jesús, que quien sea, porque esto está en abierto y con una aplicación que, no digamos, en Cataluña han colgado los sueldos, pero está en un PDF. No tienes que ir buscando allí en el PDF a ver qué encuentras, no, directo. O sea que este tipo de portal, que yo creo que la participación de archiveros tiene que ser muy importante. Esto ahora no sé, pues yo imagino que va más vinculado a departamentos de presidencia o informáticos porque están pensando en la estructura de los ficheros, pero yo creo que este ámbito, los archiveros y quizá también bibliotecarios tienen un papel importante para aquí ayudar a ordenar y estructurar este apartado. En el ayuntamiento, el archivo de Girona también tienen un portal de datos. Bien. Más cosas, digamos, aquí voy rápido y digamos un poco la idea es esta panorámica, ¿no? Es los datos vinculados, lo que se llama datos vinculados. Linked Open Data, que propiamente no es una tecnología, pero si los datos que nosotros tenemos, un registro, un documento con sus metadatos, el registro del documento, de una fotografía, una entrada en la Wikipedia, todos los documentos que se puedan generar que tienen estructura y esa estructura sigue unas determinadas indicaciones, lo que yo puedo conseguir es que esos documentos yo los pueda vincular y tener unas prestaciones que no tenía cuando estaban aislados. Os pongo dos ejemplos, uno de archivos y uno de bibliotecas, para que veáis por dónde van ahora estas aplicaciones y lo que se puede conseguir, que son pequeños pasos, pero la idea en el futuro es que los datos pueden estar vinculados y cuando yo consulte la Wikipedia y la Wikipedia ya sigue esta fórmula, ¿no? Yo leo un documento y me pueda aparecer de una persona, me puede aparecer la ficha con nacimiento, muerte, ficha de esta persona, los libros también ya los registros, todo vinculado. El primer ejemplo es de Arganda del Rey. Esto es del archivo de Arganda del Rey, un archivo municipal que son muy activos en temas de tecnologías. Entonces, ellos tienen una aplicación que es Edificios del siglo XIX. Esta aplicación lo que les sirve es para dar un poco de difusión a las cédulas catastrales y eso lo ponen en un mapa. Aquí tienen un mapa del municipio y entonces tú puedes marcar
una calle o un área, y aquí te aparecen unos puntitos que son las casas que existían en el siglo XIX. Y cuando tú pinchas en alguno de estos puntitos que indica la casa, te lleva, digamos, ya a la cédula catastral de cada uno de esos edificios. ¿Eso cómo se hace? Bueno, digamos, esta cédula catastral en el registro, pues hay un apunte a la localización en un mapa y desde este mapa enlazas con el campo este, los dos campos están enlazados y entonces tú puedes preparar una aplicación de este tipo que te permite, que digamos, pues, tiene una visualización, un sistema de consulta quizá un poco más ágil para quien quiere hacer una navegación, no busca una casa en concreto, sino que hace una navegación. Otro ejemplo es este, el de Masías de Cataluña, que es los Pazos Catalanes. Eso es de la colección Memoria Digital de Cataluña que os comentaba antes. Bien, aquí son fotos de masías que están distribuidas en Cataluña. Tú puedes ir a la colección y, bueno, mirarte las fotos, buscar por municipio si quieres, buscar por nombre de persona, por año. Cada foto tiene su descripción. Pero bueno, eso es una forma de consultar. Bueno, está bien y aquí está como repositorio. Pero si esto lo pones en un mapa, tú puedes, tienes otra perspectiva de consulta. Mira, ahora voy a hacer una excursión. ¿Qué masías hay por aquí? Bueno, pues lo pones en el mapa y aquí ya te marca cuáles son y tú, cuando pinchas, te enlaza con el registro este de las masías. Bien, esto sería la parte de LinkedIn Open Data. Ahora entramos ya en lo que sería la parte de difusión. Yo distinguía como tres bloques, de uno más las aplicaciones generales, otro más referido a qué hago con los recursos o con los fondos, qué puedo hacer con los fondos. Y ahora aquí empezamos un bloque que son actividades como para difusión de estos fondos y en los cuales la tecnología también me puede ayudar. Esos ejemplos de guías de investigación, guías educativas, están sacados también, como veréis, de los archivos americanos y británicos. Entonces, elaboran a partir de los fondos, algunas guías de investigación que son, a ver, muy parecidas. Lo que es guía de investigación o guía educativa, que ellos lo distinguen, pero eso es para en quién estamos pensando. Una guía de investigación, pues, está pensando, pues, para un investigador, un doctorando, etcétera, etcétera. Y las guías educativas están pensadas para primaria o secundaria. Y es documentos preparados para sacar a relucir partes del fondo que tienen interés. Por ejemplo, aquí esta es una guía de investigación de los UK Archives, el plan para asesinar a Hitler. Bueno, aquí ellos tienen una serie de fondos de documentos, tienen como 40, 50, 70, muchas guías de estas de investigación, ¿no? Entonces, alguien las prepara y con unos guiones, con bibliografía, buscando los documentos concretos de las diversas series y tal, y preparan estos documentos. Aquí no lo puedo, digamos, aquí no lo veis, pero podéis pasar a, te lo generan un PDF si quieres. Esto es una forma de dar a difundir los contenidos. O las guías educativas, que tienen un montón, tienen una página, Educator Resources, tienen una página dedicada a primaria y secundaria para que ya desde este momento, pues, los alumnos, los estudiantes de primaria y secundaria, pues, tengan interés por los archivos y vean qué informaciones les puede aportar los archivos. Esos son los americanos y tienen, tienen también muchas guías de aspectos atractivos. Cada cual en vuestro archivo seguro que hay aspectos que son relevantes sobre los cuales se podrían crear guías así, ¿no? El portal web. El portal web, pues, aquí he puesto, pues,
Hay programas, aquí sí que hay muchos programas fáciles de gestionar. Si vuestra institución no tiene un servicio de portal web, poner el archivo en el web, eso es fácil. Os he grabado, os he incluido aquí también algunos portales web atractivos. Este es el de UK Archives, que, bueno, pues tiene en la home, la parte de educación, sector, information management, los distintos bloques del archivo, pero digamos con una visibilidad, una visualización y arquitectura de información ya muy, muy moderna, ¿no? Más cosas. Voy así un poco rápido, pero luego ya. Los dispositivos móviles. Aquí antes hablábamos de la página web, pero, y ya sabéis vosotros, y aquí ya no he puesto la estadística, pero creo que hace ya un año o dos que, de hecho, el rato de acceso a Internet ya es más largo desde un móvil o una tableta que desde el ordenador. Eso es un dato. Entonces, si esto es así, los usuarios que al principio nos piden que lo quieren todo en Internet, lo quieren todo en Internet, etcétera, etcétera, lo que nos piden también es que en el dispositivo que utilizan más, las páginas se vean bien. Las páginas se vean bien y que estén adaptadas para móvil. Esto es una cuestión que probablemente en los archivos no tendréis al alcance, pero sí que es una estrategia que a quien mantenga la página web es una demanda. Oye, tienes que hacer que nuestra página en el móvil se vea bien, pues porque si no, eso ya me frena a los usuarios que en el móvil la página no se les ve bien. Eso, pues eso es del siglo pasado, ¿no? Entonces, aquí está un poco las opciones. Eso no es para desarrollarlo, pero sí para tener una idea. En caso de archivos y bibliotecas, lo que se acostumbra a hacer es que adaptar las páginas al móvil. No, más que hacer apps, se podrían hacer una app y a veces se han hecho. Pero eso es un proceso costoso, difícil de mantener, lo tienes que tener para tres plataformas. Digamos, siendo realista, esta vía, a no ser que sea un superarchivo, quizá ya no hace falta planteársela. Pero sí que tenemos que pedir a los informáticos, oye, que mis páginas sean adaptadas a dispositivos móviles. Las redes sociales, bueno, pues eso lo mismo, ¿no? Pues en el caso de los fondos, de las actividades que se hacen en los archivos, es importante ir creando una comunidad y dentro de las funciones del archivo, estas de divulgación y de community manager y de mantener esa comunidad, pues es también importante a la escala que se pueda empezar. Tampoco quizás no hace falta empezar en todas las redes sociales, priorizar también cuántos mensajes mandamos, etcétera, etcétera, pero empezar a tener una presencia en las redes para divulgar, mejorar la visibilidad del centro, favorecer la participación, etcétera, ¿no? Y siempre con una estrategia. Cuando nos pongamos a gestionar una de estas redes, es importante acudir, si no somos muy expertos, a algún libro de estilo. Cada vez más las instituciones tienen libro de estilo de cómo gestionar una red. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿A quién lo digo? Un poco la etiqueta de las redes, conocer lo básico y poco a poco ir ampliando la presencia aquí. Aquí, bueno, eso casi no se ve, pero las páginas de archivo, los americanos y los británicos, al pie o en muchas de las páginas tienen ya los enlaces. Esto es el del Archivo Nacional de Cataluña, pues también debajo tiene pues el Facebook, Twitter, algunas de estas redes. Bien, otra cosa que con nombre distinto, antes Jesús ha comentado y una persona allí detrás digamos, reclamaba esas digitalizaciones hechas por voluntarios, ¿no? Pero el voluntario tiene un nombre. El voluntario tiene un nombre. Y si vosotros conocéis el periodismo ciudadano, la ciencia ciudadana, eso es
una tendencia que se está extendiendo. Ciencia ciudadana, esas personas que se mueven por la montaña, que quizá pueden tomar muestras de lo que sea, de árboles, de temperaturas, y coordinados por grupos de investigación que les van dando estos datos, eso se está ya desarrollando y hay mucha literatura al respecto. En el caso del periodismo ciudadano, lo mismo, ¿no? Esas personas que envían las fotos del tiempo de, digamos, una nieve aquí, lluvia allá, etcétera, y en los programas del tiempo lo van incorporando, o que dan imágenes de atentados y los periodistas, después de filtrar y contrastar esto, lo van incorporando. Esto enriquece, claramente enriquece el producto informativo o puede enriquecer la ciencia. En el caso de los archivos, aquí se recurre a esta cuestión un poco por necesidad, que es lo que contestaba antes Jesús. Los archivos es un sector con muy pocos recursos y con mucho, mucho trabajo. Es como restaurar el patrimonio cultural en Italia. Bueno, pues, tú, digamos, si tú vienes de un país de Irlanda, que no tienen casi nada, y se pasean por Italia y ven tantas cosas y, uy, ¿pero cómo está esto? Pero es que no lo atrapan. Se les iría el presupuesto en ponerlo todo al día. En el caso de los archivos es lo mismo. Tenemos kilómetros y kilómetros lineales de textos para transcribir o para catalogar, etcétera, etcétera. Entonces se recurre a programas de este tipo, como el que tiene, este creo que es el archivo americano, Citizen Archives Dashboard. Un día ayuda a que todos los registros estén en línea, y aquí tienen diversos programas. Etiquetar imágenes y registros, subir fotos personales, luego ya las seleccionarán y verán cuáles valen la pena para incluir en los archivos, transcribir, etcétera, ¿no? Que serían un poco esas funciones que se comentaban antes, de etiquetar y transcribir documentos, y que muchos archivos han empezado porque quizá también tienen una pequeña comunidad, y eso también ayudará a que esa comunidad se implique en las tareas de los archivos. Y ya voy terminando con unas consideraciones finales, ¿no? Aquí eso es una retahíla, un montón de cosas. Hay muchas aplicaciones, muchos desarrollos. Evidentemente, no se puede llegar a todo, y sobre todo si sois de archivos pequeños o medianos y con pocos recursos humanos, ¿no? Entonces, si nos planteamos, que es el caso, ¿qué puede hacer la tecnología o cómo utilizar la tecnología para mejorar el funcionamiento del archivo? Pues cuatro consejos, cuatro recomendaciones, ¿no? Estudiar bien la realidad, o sea, ver proyectos similares, estar un poco al día, ir evaluando el mercado. Eso es importante. Aquí os hemos dado esta mañana pues diversos ejemplos de archivos que tienen aspectos que en tecnología están bien. Bueno, eso hay que estar un poco al día, ¿no? Es importante también que cuando nos planteemos esto sean grupos interdisciplinares, no solo los archiveros, sino, bueno, pues gente de la Secretaría del Ayuntamiento, si es que queremos hacer algo de Open Data, con informáticos, y crear un archivo, un grupo interdisciplinar que ve la cuestión de manera más global y complementaria, ¿no? Y dos cuestiones más. Claro, depende de, según cuál sea la dependencia del archivo, de una consellería, de un ayuntamiento, de lo que sea, hay que intentar vincular el proyecto del archivo a la estrategia de la institución, que esa es la forma que tenga salida. Pues tener muy clara la estrategia, cuál es el plan estratégico de esta institución. Si hemos podido opinar, pues también seguramente habremos puesto cosas que nos interesen, pero vincularlo a esto para que la institución, lo que puede hacer para mejorar la tecnología en los archivos, se lo vea como el plan global de esa institución. O sea que tiene que ir muy ligado, yo creo, ¿eh? Y luego intentar hacer cosas en cooperación. Antes, pues si Galiciana pues tiene esas colecciones y hay un protocolo quizá para incorporar otras colecciones, ¿para qué voy a crear yo un repositorio si existe Galiciana? Pues me pongo en contacto y veo si cooperando con ellos pues puedo incorporarme a un proyecto como más amplio, que consorciado, y que seguramente tendrá más
recursos. Y bien, esto era todo. Muchas gracias. Moitas grazas, Ernest, pola túa interesantísima exposición. E agora temos un pequeno tempo para unha pregunta. Así que, adiante. Hai algunha pregunta? Se non, empezo eu a preguntar algo. No, me sorprende na túa exposición que casi todo afecta a difusión da información, non? Pero non a ese proceso inicial tan importante que a digitalización do documento, en donde se cometen a veces tamén erros, non falamos nada dos escáner, da fotografía, é dicir, como está evolucionando ese proceso? Sí, sí, bueno, no he entrado en esas cuestiones porque lo han comentado antes a Jesús y Mercedes, entonces yo lo he pasado un poco más deprisa, pero claramente, como decían antes, es un ámbito en que pues es preciso conocer muy bien pues la normativa, los protocolos, los procedimientos. Sí, sí. Yo no sé si alguno de la sala, yo he hablado de muchos proyectos, pero quizá alguien tiene algún proyecto en la línea de alguna de las cosas que yo he comentado antes y quizá podría también explicarlo. ¿Alguien de los que estáis aquí, que trabajáis en archivos, tenéis algún proyecto o en marcha o en mente relacionado con alguna de estas cuestiones que he comentado o quizá alguna que yo no he comentado? ¿Sí? ¿No? Allí. Sí, explica. Hola. Bueno, que estás antes hablando de Galiciana. O proxecto no que gustou traballando, claro, non somos archiveros, nin somos nada, unha asociación de veciños dunha cidade, Coruña, e un sitio moi pequeno. Entón, é un barrio que se devastou co crecemento da cidade, desapareceu todo o patrimonio e agora están recuperando como a memoria baseada un pouco, tirando como fío conductor o patrimonio desaparecido, etcétera, praias, pero de aí, claro, nos están aparecendo arquivos que, bueno, non sei o valor histórico que poden chegar a ter, pero, por exemplo, das sociedades recreativas que se crearon nos anos 40, 50, dos casinos e desas cousas que hai moitísimas en Galicia. E, claro, nos ahora queremos crear un arquivo, antes eu lancei unha pregunta, se coñecedes o software, xa me resolvestes eso, pero a nivel do que estabas comentando antes, bueno, porque me dedico a comunicación, que son licenciada en historia, me parece moi interesante que nos estamos empezando ao revés. Estamos difundindo que queremos crear ese arquivo, creamos un roteiro dos lugares desaparecidos para despertar esa ansia de memoria nos veciños e que nos abran os seus álbumes de fotos e a súa historia personal, porque queremos chegar a partijas, queremos chegar a tiques de cines desaparecidos, cousas que unha memoria moi, moi próxima, pero claro, se antes non despertamos o seu interés, digamos, como a empatía polo proxecto, crear o archivo sería imposible. Digamos que estamos empezando polo final. Comezamos por divulgalo, creen que xa o temos, non o temos, pero les decimos que estamos creando ese arquivo. Pero esas iniciativas yo creo que están moi ben. É o barrio de Oza, o proxecto, por si queredes entrar e darnos likes en redes sociales, chamase fantasmasdeoza.com. Ai, o vas poñer aí, en serio. É o barrio de Oza, o barrio dos Castros, na Coruña. E era o antigo municipio de Oza, que era lindeiro coa Coruña, e claro, cando se absorbeu o concello en 1912, desapareceu todo tamén porque era un concello quebrado e era un desastre. Pero claro, que non hai nada. Por exemplo, nos facemos unha festa este domingo e vamos a abrir unha capela medieval que hai ao lado da praia e vai un historiador e lle digo que coñece Coruña, tal cual, e dice, digo, fainos unha visita guiada, e dice, non hai nada sobre esa capela. Unha capela románica que o único que sabemos é que aquí mou Drake antes de pelexar con María Pita. Pero non sabemos nada. Por que? Porque non hai documentación dese barrio, porque, claro, non no municipio pequeno, rural, que estaba pegado a él. Sí, entón, a ver, tende unha asociación de veciños para hacer isto no, como... Está muy bien. No, pero yo lo que os diría es que os pongáis en... Esas iniciativas, yo creo que desde el punto de vista de los archivos se tienen que valorar muy positivamente, pues que es la recuperación de la memoria histórica y del material archivístico de historias personales, pero yo lo que recomendaría es que os pusierais en contacto con el archivo oficial, para, digamos, del municipio, pues para esto integrarlo en
digamos, para ellos os pueden ayudar, orientar y digamos, este tipo de proyectos yo creo que necesitas contactar con las personas, que eso es lo que podéis hacer bien vosotros, y desde el archivo os pueden ayudar para organizarlo y luego difundirlo. Sí, bueno, responsables de Galiciana, que falíamos antes, no descanso con ellos, nos orientaron, pero aquí también sí sirve como aporte constructivo de cara a todos os arquiveiros que estáis aquí. Nos estivemos nos arquivos da Coruña e, por exemplo, para buscar as fotografías antiguas abrimos unha carpeta nun escritorio de un Windows e non había criterios de búsqueda. Tiven que ver todas as fotografías históricas que puña estas da Coruña. Non había, por exemplo, criterios de búsqueda para esas fotografías. Eu supoño que hai cuestións laborais, de orzamentos, que están detrás de todo eso. Pero claro, aí esa parte, digamos, precisa de demasiadas horas. Nos imos, queremos comenzar a construir un arquivo a partir de setembro sobre unha plataforma que teña datos exportables, porque tamén hai moitas plataformas para facer de fotografía antigua, ¿no? Hai unha en Galicia que Fotic, bueno, creada aquí en Galicia, pero claro, para que nos vamos a meter todos esos datos aí e logo non o podemos exportar un arquivo que se incorporable a outra plataforma. Por eso. Por que perder tempo? Bueno, perder tempo e dedos. No, pero por eso es lo que decía, el asesoramiento del archivo que os dirá pues cómo hacer las cosas para que luego puedan ser interoperables, aprovechables e incorporarse a repositorios amplios. ¿Alguna pregunta? Me corresponde a Lina. En Galicia sí que hay varias comunidades locales que se dedican a recuperación de arquivos visuais, audiovisuais e sonoros, incluso. Como é Carballo na Memoria ou Fallado... Carballo na Memoria foi un dos primeiros, pioneiro, e o que fai para recoller, como non hai arquivos municipais nin institucionais, o que fan é coller archivos de xente individual, ¿no? O sea, colle as fotografías e digitalizanlas. Fallado na Memoria tamén en Vila García e San Saturnino na Memoria. Son comunidades locais, porque fan mí, como non hai nada, constitucionalmente non o deixan, non abren, porque se o hai, non abren, o que é recollen un pouco a... Pues, unha fotografía, neste caso, de xente individual, de xente individual. Sí. Pero están feitas sobre Sí, Fotic, como podes exportar despois? O sea, ten un arquivo de dos exitantes. No, Fotic, ven despois. Vengo todos os comentarios, datas, tal, cual. E logo, eso está aí. Non podo exportarlo para incorporarlo a Galiciana. Xa, o sea, pero Fotic é unha aplicación non xo do colocador. Claro, e podes subir, despois decir o que hai agora e o que había antes. Fotic, o que fai mostra o que hai agora, donde, mostra o que hai. Sí, imagínate que no 1940 había unha igrexa que derruíron todo que fora e hoxe hai unha foto, ¿no? Hai un xeolocalizador que dice o que había e o que hai. Aquí non sei se vi. Aquí é. Aí é. Por contestar un pouco de OZA, o proxecto de OZA, sí que teño, bueno, sei de alguna plataforma que fixo algo parecido e que para o tema de arquivo sempre defendo o abuso de ICA-ATOM. ICA-ATOM nace un pouco ca filosofía de dar un soporte gratuito a comunidades que van a perder o seu arquivo e que vai desaparecer. Entón, o que propoñen é unha axuda gratuita, pois, para, por exemplo, para as fotos, sí que permite engadir unha digitalización. E despois con iso, que dime con nos escoitar a resposta de Galiciana, porque creo que ICA-ATOM, bueno, é exportable, e non sei se eles poden directamente coller esos datos. Entón, mentre faz un arquivo, estás yo pasando os outros, e ao final, todos contentos, ¿no? Creo que... É que eu quería decir, bueno, un pouco defender o punto de vista da administración autonómica, porque, home, temos moitos defectos, pero eu creo que temos as ferramentas para que poidades participar todos, pero tedes tamén que entender que temos uns recursos persoais e económicos limitados e nos non podemos coñecer todos os proxectos que se están desenvolvendo en Galicia. Entonces, a veces tamén hai que pensar que sería bo que vos nos comunicade, o sea, nos dixésedes que estades facendo, porque o noso... A nosa área de influencia é limitada. ¿No? Gustaríanos coñecer todos os proxectos de digitalización que hai en Galicia, pero
nos complicado. Entón, bueno. Non sei se podes explicar moi ben, pero tal se o proxecto de memoria digital de Galicia. Ah, bueno, un pouco o proxecto que se pretende poñer en marcha é o proxecto de memoria digital de Galicia, que aí, o sea, pretende non estar solamente Galicia na biblioteca digital ou Galicia na arquivo digital. O que se quere tamén é que pequenos proxectos de digitalización que se estean levando a cabo pois en municipios ou por fundacións ou por asociacións formen parte de esa gran estructura que vai ser a memoria digital de Galicia. Eu creo que o bon que vai ter memoria digital de Galicia é que vai ter liñas de financiación tamén para esos pequenos proxectos. Non, digamos, o diñeiro da digitalización só en grandes bibliotecas ou arquivos, senón tamén leválos a pequenas institucións. Eu espero que se poña en marcha pronto e que se poña en marcha ben, porque tamén é importante que as cousas se fagan ben, pero bueno, que polo menos estamos intentando. Nada máis. Muy bien, déjame decir una cosa final. Aquí yo fui a un seminario y me dijeron, antes de las charlas y después de las charlas, se aprende el 80% de lo más importante del seminario. Yo creo que aquí también eso es verdad y creo que esas discusiones que aquí podéis tener vosotros con intereses compartidos, os pueden ser de mucha utilidad. Muy bien, pues muchas gracias a Ernest y a todos los participantes y seguimos entonces las jornadas y damos paso ya a la intervención de Javier Leiva.